cuido. Ese es el tomate. Todo esa labor se hace en un día. Empezando de ahí hasta allá. Hasta terminar. Piscando tomate. ¿Te imaginas caminar 100 pies con la cubeta pesa 32 libras de tomate? Cuando la temperatura está a 105, 108, llega el calor. Y es muy, muy difícil trabajar casi mucha gente no sabe a dónde estamos nosotros y menos va a saber cómo vive el trabajador. No tienen idea de cómo vivimos como trabajadores. ¿Qué pasó con este escaso este producto? Venían de México, de otros lugares. Entonces, tenían como deuda con el patrón. Entonces, tenían que pagar eso. Cada día se endeudaban más porque tenían que pagar por la comida, tenían que pagar por el agua. Los patrones como encerraban a la gente adentro de los troques, los metían ahí adentro y los encadenaban. ¿Ahora hay casos de esclavitud? Ahorita no, pero el más reciente está todavía en corte. Porque ahorita toda la gente ya sabe de la coalición, todos ya se sienten más animados para reportar algún abuso o algo. Mi compañera de trailer. En algunos lugares ahorita están pagando 50 centavos la cubeta. Esta es una cubeta. Para ganar sus 50 dólares al día, tiene uno que hacer 150 cubetas o 170 o 200 cubetas, pero a veces gana uno 20 dólares, 30 dólares en el día. Y cuando se llega la semana, casi todo lo que ganas de tu cheque vas a pagar para la renta. Y para la comida, también tienes que comprar comida. ¿Por qué llegaste aquí en el Oakley? Yo no sabía que era para piscar tomate. Y luego pues vine aquí a la Florida, llegué aquí en Oakley. Y sí, había mucho trabajo, pero nunca pensé que el trabajo era bien difícil para poder ganar una miseria. Este es donde yo vivo. Es muy difícil vivir en Oakley. Es supuestamente la sala. Sí. ¿Y cuántas personas? Nueve personas. ¿Por qué saliste de Guatemala? Porque allá en Guatemala hay mucha pobreza. No se gana suficiente dinero como para sostener a la familia. Uno pues busca como más oportunidades de trabajo y uno nunca sabe a dónde va uno ir a caer. Tal vez a lugares peores. A veces uno dice, ¿por qué me vine para acá si aquí está peor el trabajo? Porque se gana más dinero para poder mandar a la familia, que los hijos tengan estudio, que tengan más oportunidades de crecer, de superarse. Bueno. Por eso uno a veces busca cómo trabajar. Es muy, muy grande el sacrificio. Porque yo tengo una hija en Guatemala. Si yo hubiera sabido que aquí era más difícil, tal vez me hubiera quedado en Guatemala. Pero pues ahora ya estoy aquí, así que le tengo que echar ganas aquí.